La Policía Nacional apresó este viernes a un joven que supuestamente intentó matar a machetazos a su pareja en un hecho ocurrido la noche del pasado jueves en el sector Las Colinas, en este municipio de San Francisco de Macorís. Se trata de Christopher Calzado, a quien se le ocupó un arma blanca tipo machete al momento de su detención. Yo no quería matar, oiga, esa es la mamá de mí. Esa es la mujer mía y madre de mis dos hijos. ¿Cómo la voy a matar, mija? Yo soy un castigo que no tuvimos. 6 años tenemos juntos, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero te apresaron con un colegio? No, no. Eso es que yo iba al patio en mi casa. Porque ¿cómo me voy a poner con la utilidad si yo lo que trabajo? Yo tengo el camión de la basura. Yo lo que trabajo, yo no robo ni nada. Un mal inconveniente que tuvimos. Una discusioncita. El detenido, que está siendo acusado de tentativa de homicidio contra su concubina, Rosángela Reyes, será puesto a disposición del Ministerio Público. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.